muchas veces es bueno escuchar a un protagonista e indagar sobre su infancia, su adolescencia, para entender por qué es así su forma de ser, por qué su psicología funcionó así en el deporte. La persona que vamos a empezar a conocer en 4 capítulos, tal vez haya algún impas después de estos 2, pero son 4 capítulos, porque su historia de vida es magnífica, es muy larga, muy extensa, de una persona que ganó no solo en las 2 ruedas, sino también en las 4 ruedas, ganó en todo lo que se subió. Peleó campeonatos en todo lo que se subió. Algunos se le dieron, otros no. Se dio el gusto de ir a correr al exterior, cosa que pocas personas del automovilismo o del motociclismo hacen. Ya les di algunas pistas, ¿no? Estuvimos en Rafaela para comenzar a contar una historia que mucha gente pidió, porque es un personaje que tiene tanto por contar y tiene unas vivencias tan fantásticas que hasta este primer capítulo tal vez se hable todo sobre su vida, sobre su aspecto familiar, sobre su esfuerzo y no tanto sobre lo que René Zanatta hizo en las pistas. Porque aparecerán las motos, aparecerán los títulos, pero en este primer capítulo hablará de su infancia, de un accidente que lo dejará marcado con su padre y ni que hablar de su propio accidente. René Zanatta hizo prácticamente toda su carrera con un solo pulmón en ese tremendo accidente que hasta el Loco Di Palma llega para ayudar en Pergamino. Parecía que se terminaba todo. René Zanatta empezaba a construir desde ese mojón clave en su vida una historia de una fortaleza increíble que la búsqueda de la perfección constante a veces no lo dejó ser feliz. Y muchas veces hemos hablado con René, porque es de esos tipos de los cuales se puede hablar de psicología. Y psicología en el deporte es prácticamente todo, y lo saben muy bien. Y René, en esa búsqueda de la perfección y en esa pelea constante por ganar carreras y títulos, a veces tuvo sus bajones, y muy pero muy fuertes. Hay tanto para hablar de Zanatta. Prepárese en alguno de esos capítulos para hablar de aquella definición del TC2000 del 94. Pero ahora nos vamos a meter en los primeros pasos y en el motociclismo, en ese accidente que lo marca para siempre con la pérdida del pulmón y de su crianza con la familia y de ese amor por los fierros, por los autos y por las motos de carrera. René Zanatta, capítulo 1 en P1. Bueno, yo nací en Entre Ríos. Mi papá y mi mamá estudiaban en Villa Libertador General San Martín, conocido por Puiggari. Y ellos salieron de ahí, se conocieron ahí y se casaron. Pero después mi papá viajó, iba a un lado a otro, colportaba, se le decía, colportarse, como ser pastor de la iglesia. Pero tanto mi hermano mayor como yo nacimos ahí, en Puiggari. Y mi padre, mi papá, Ismerio Augusto, le gustaban mucho los fierros, las motos, los autos de carrera y las motos. Y mi papá era acá de Rafaela y mi mamá era de San Francisco. Y bueno, mi papá siendo colportor, por ejemplo, colportor era que visitaba los pueblos, hablaba con la gente, viajaba en moto. Tanto le gustaban las motos que en la religión no, siempre se le cuestionaron, que fue también los motivos que él dijo basta. Entonces, y una vez estaba en Azul, provincia de Buenos Aires, una carrera de moto, iba a un taller a la tarde, porque nosotros, el adventista, guarda desde el viernes a la puesta al sol, hasta el sábado a la puesta al sol, el día de descanso, el séptimo día y el sábado. Si vos mirás el almanaque, el séptimo día, el sábado, el domingo, el primer día. Y mi viejo llegó al taller a dejar la moto para hacer el servicio, un service, y te estoy hablando del año 50, ¿no? Y resulta que llegó un taller y había una moto de carrera. Y el dueño del taller ya estaba pensando en la carrera de moto de la noche y se le había roto su moto. Entonces mi papá le dijo, bueno, usa la mía. Así que le sacaron las cosas todo, Y mi papá fue a la carrera disfrazado porque si no lo veían, ¿entendés? Entonces puso gorra, lente oscuro y miraba la carrera, veía su moto. Después, cuando mi padre tiene un accidente, jugando con nosotros, se cayó al río y pegó y cayó de costado, quebrado, arqueado, y tuvo la misma lesión que Andrea Biannini, la misma lesión que Andrea Biannini, 7 años antes. Quinta, sexta y séptima vértebra, y quedó cuadripléjico. ¿Tá? Yo tenía 6 años, mi hermano 9, mi hermano más chico 5 y mi hermana 2. Y ahí, esa misma noche que mi viejo se accidenta, ya nos separamos toda la familia. Uno de una tía, otro de una abuela, otro de otra abuela, y ya nos separamos todos. Porque del accidente de ahí de, Arroyito, fuimos a San Francisco, y mi padre, por suerte, quedó consciente siempre. Quedó consciente y él pedía de ir a Puiggari, porque su mejor amigo era el director del sanatorio grande que hay en Puiggari en aquel momento. Así que esa noche lo vieron ahí, lo compensaron y lo mandaron a Puiggari. Todas esas imágenes yo las tengo. Quedamos allá, todos separados, por meses. Después logramos ir todos juntos allá a encontrarnos, cuando ya... Mi hijo tuvo un año y medio internado allá en Puiggari, pero ya logramos ir a los 6 meses, ir, y ya escuela, todo allá en Puiggari. Después mi hijo ya no recuperaba, entonces se decidió traerlo acá. Ya no había dinero, no es como ahora que había mutuales, había dinero, se vendió todo lo que había, se quemó todo lo que había, se usó todo lo que había. Y mi tío Pirucho, Argentino Zanatta, el hermano mayor de él, nos trae a la casa, a vivir acá, a Rafaela. Y mi primo, el hijo de él, corría moto. Corría en la tierra acá. Y nosotros íbamos. A mi papá lo cargábamos, ya a los 2 años y medio de estar operado, de estar inválido, lo cargábamos en el auto y lo llevamos. Y uno estaba ahí. Entonces, vino un señor, corrió a mi hermano, y yo tenía 16 años. Y mi hermano Jorge estaba haciendo una motito, yo tenía 15 años. Y estaba preparando una motito, Piqui Jorge. Con 14 años estaba armando una motito. Y fue una carrera y me conseguí la moto, me debuté. Santa María Norte, un pueblito de acá, que no había nada, ni ambulancia había. Tierra, calor. ¿Viste? Y me acuerdo que salía allá atrás. Segunda carrera, queremos una moto mejor. Entonces viene una persona y me da una moto. No, segunda carrera vamos a Esperanza. Corro, venía último. Me cae una curva. ¿Viste? Me levanto, me cae una media curva. ¿Viste? Terminé, último, pues terminé. Bueno, entonces, ahí queremos una moto mejor. Y me da un señor de Santa Fe, Luesa, Héctor Luesa, me da una moto y hice podio, ¿viste? Mi primer trofeo, una copa así, una copita, y mi primer trofeo, en Galvez. Y bueno, después arrancó mi hermano más chico, esas fueron mis primeras carreras en la tierra, ¿no? Entonces nos invitaban, en el momento éramos la atracción, los 3 hermanos que andábamos en la punta, ¿entendés? Entonces nos invitaban en Corrientes, la costanera de Corrientes, y ahí cuando fui al asfalto me gustó el asfalto. Pero siempre sin dinero, siempre justo. Y empecé a evolucionar. Mi hermano también, íbamos para adelante. Cambiamos ya de salir SAR 98 al 100 libre, y después el 100 libre a la RK, a la grande, ¿viste? Y mi hermano ya pasó a ser un motorel, el más chico, Jorge. Y empezamos a correr ya, carreras ya más grande, o sea, la evolución de categoría empezó a mantenerla, ¿entendés? Pero siempre queriendo mejorar. No yo solo, mi viejo, mis cosas, qué sé yo. Una vez empezaba a salir las zapatillas Adidas. Oh, el furor que habían llegado las zapatillas Adidas, vos esto ni lo conocemos. Y en Argentina están las zapatillas Portlandia, gente de mi edad se debe acordar. Y una bujía buena valía $100, ¿cómo vale hoy? Vale hoy $100 una bujía. Y tenía la bujía, claro, me empezaron a gustar las chicas, las cosas, salir un poco. Y tenía me fui salí a buscar la Loge R47, una bujía dorada, rosada. Y tener la Loge era tener, con motores con 10% de aceite de ricino, carburador era platino, con la batería que poníamos cablecito, ese es el contacto. Y salgo yo con la bicicleta a comprar la bujía de Fontanet y Puig, negocio que hoy no está más, ¿no? Y paré en el coso, pero $100, y yo miraba las zapatillas. Y era la bujía que me puede durar 5 minutos o la zapatilla que me duraba un año. ¿Qué compré? La bujía. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. He ido carrera a Recifes y verlo a Loco Di Palma así, ¿viste? Y el flaco traverso. Yo una vez, yo era un corredor de 125, de RK, de 175, perdón, y el flaco traverso era el flaco traverso en el turismo carretera al principio de los trautos azules, ¿te acordás? Gradazzi, la Citéfano y corrió en karting. Y el tipo era famoso y corría en karting porque se divertía. Y yo ahí entendí que hay que divertirse. No hay ego porque corrió una carrera. Me acuerdo que el flaco salió sexto. ¿Entendés? Yo me acuerdo chiquito. Y el flaco vino a él a saludarme, a verme porque yo había ganado y andaba a los pedos y me entendés y pasaba por afuera. Y el tipo quiso ver quién era el PBS. Mirá vos la historia. En Arrecife, al frente de los hilos, al frente del taller de Di Palma. Se hacían encuentros, por ejemplo, hay una categoría que se llama el CAM, certamen Argentino Zanatta, y corren 8 carreras al año, vienen de todo el país. Pero en el momento empezaba a conocerse. Y había una carrera que era Pergamino, un triangular, que se hacía todos los años. Hacé cuenta que hoy son 2 sueldos de un empleado de comercio, el premio, así que todo íbamos ahí. Y un día, esa primera carrera del triangular, corría Yoyo. El año anterior, Yoyo me gana, yo le gano en 200 y él me gana en 100, el año anterior, Yoyo Maldonado. Y ese año, estamos ahí, y llego yo, y viene Paco Darres, me dice, estaba quebrado. Me dice, y si, Paquito y hermoso, no hay que correr 50, dale, sí, Paco, dale, sí, dale. ¿Querés correr? Dale, vamos. Y gané en 100 cuentas, en 50 y en 100. Vamos a la segunda carrera, yo gané en 5, el domingo siguiente, yo gano en 50 y me gana yo en 100. Vamos a la final de 50. Entre las cosas que pasan, yo estaba con mi hermano, mi hermano estaba haciendo servicio militar en Puerto Belgrano, ese viernes salió todo mal. No, perdí el colectivo, no tenía ganas de ir, presentía algo, no, a veces se presientan las cosas, no tenía ganas, no sé, perdí el colectivo, ¿viste? No tenía que ir. El chico que me daba la moto se quedó empantanado, entonces llegó tarde. La cuestión es que llegamos allá, justo, y para alargar la serie, mirá, ni entrené. Largamos y Paco me dice, la moto era con el cambio acá. Cuando bajan la bandera, larga después, me dicen, no tengan el embrague apretado porque a veces se suelda el cosito. Ya pasó la carrera anterior. Bueno, total, yo tenía que salir, entre los 10 era campeón, de 50. Y te digo, había ganado la serie, la verdad que dije que había llegado tarde, que largué directamente la serie de la moto. Bueno, largo, entro, me estoy segundo, atrás de Santiago Temprana. Lo digo yo. Él agarra un pozo, hace así y yo me siento, hago así. Y nos vamos contra el tejido, y yo engancho el tejido, este brazo acá, el poste, y 7 motos nos caímos, ahí, 7. Yo vuelo del otro lado, pum, del otro lado del tejido. Es en la cancha de fútbol, un tejido, ¿viste? Yo estoy tirado así en el piso y me di cuenta que estaba mal. Me bajo el cierre, me meto la mano adentro y me di cuenta, pues no tenía aire, como si hubiese inflado un globo, explotó un globo. ¿Viste? Y acá está, yo lo único que vi era cielo, tierra, y cielo, estrella y la luz del estadio, ¿viste? Y por ahí, acá está, no, pues yo no podía llamar, no podía decir nada, si no tenía aire. Acá está, me encontraron, tiraron el piso. Y tenía el casco integral, era la segunda carrera que usaba el casco integral, que me salvó la cara. Y acá está, y llego allá, y llega mi hermano. Cansé de decir, estoy reventado. Así le dije. Y eso llega el loco Luis, se me pone así adelante, 4 patas, y grita, un cuchillo, que para sacarme el casco. El loco Luis me corta el casco y me lo saca. Él ya sabiendo, viste, con la cabeza, me saca así, me dan aire un poco. No había ambulancia, había una sola. Lo llevan a uno de los chicos que estaba todo ensangrentado. Y a mí me tiraron atrás una chata. Desarmaron un tipo que estaban comiendo ahí, o vendían sauchoripán y todo, una tabla, me pusieron ahí una tabla, yo me corrí arriba de la tabla, me pusieron arriba de la chata, al aire libre, y así me fui a entrar al cementerio. La cuestión que yo tuve problemas, que no respiraba, que no hablaba, que el médico dice, bueno, hermano, querido, dice, saca, larga todo, pues si no tengo que hacer traquetomía, y yo no, me desesperé, me pusieron oxígeno, me desesperé porque un momento llaman a ese momento mi novia, mi hermano y otro amigo, y el dueño de la moto. Y yo estaba hacia atrás y miro para atrás y veo que salen todos mal. ¿Y qué pasa? Y yo decía, así las hacen. Ah, y yo tenía el sangre y suero de este lado. Sangre y suero de este lado. Y cada 15 minutos radiografía y veía que se inflamaba, se hinchaba. Y ahí viene el médico y dice, querido, necesito que lo largue. La cuestión que fue, largué todo. Yo decía que no la traquetomía porque lo había visto durante un mes a mi viejo para que me diga hola, tenía que taparlo. ¿No? Entonces, ya, urgente. Y así me llevaron a la operación. Una operación que duró 4 horas, pues limpiaron todo. Perdí el pulmón, perdí costilla, pedazo de costilla. Pero a los 52 días estaba corriendo otra vez. Nunca a mis viejos me dijeron que no, ¿no? Dijeron que era mi elección. En mi casa, capaz que no se comía a la noche, pero esa plata se usaba para viajar o para comprar un repuesto a la moto, porque le gustaba a toda la familia. Como estaba mi hermano ese día, suena el teléfono a las 2:15 de la noche. O sea, vos te vas a viajar, vas a correr, llamar a las 2:15 de la noche. Sabían que a esa hora son las finales. Atiende el teléfono mi papá, porque con su chuequera en las manos, porque recuperó un poco los brazos, como Andrea Biannini, igual. Atiende el teléfono y está mi hermano, que hacía también tiempo que no escuchaba. Y le dijo, pasa esto, lo que sí tenemos nosotros que nunca se mintió. Pasa esto, esto y esto. Pueden venir, pueden llegar y no está más, como puede llegar y así fue. Mucha gente de Pergamino nos dejó del lugar, Paco Darres, Oscar Recouso, y ese día fue también que el loco venía a visitarme y tenía a Pergamino, y cuando él tenía un primo que había estado en la carrera con nosotros, había tenido un accidente en la ruta, entonces se tuvo que ir a Recife. El loco se portó de maravilla, me regaló motos para rifar, para pagar el sanatorio, la verdad, y de ahí la relación con el loco, con Luis. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Macking Parts. Obtén resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Macking Parts. Viene una carrera importante, Carrera de los Campeones, en Villa María. Y ahí hablamos con mi viejo, si querés, yo quiero correr. Le pregunté al médico, me dijo, mira, ahí no te va a quebrar más, me dice, ya está el callo grande. Y bueno, y fuimos, me acuerdo que el sábado a la tarde acá, porque antes era todo el domingo. Y me acuerdo, pasaron cosas lindas ese día. Y me acuerdo que... yo fui a sentar la moto el sábado tarde acá, a la ruta. Antes se podía hacer, hoy te meten preso. Asentaba la moto en la ruta, viste, la manejaba. Y tenés incertidumbre, ¿qué pasará? O sea, no es que como ahora va a entrenar, viste, después veremos mañana. Llegamos allá y en la primera curva no pasa nada, listo, ya está. ¿Me entendés? ¿Qué pasará en la primera curva? Nada. Si no había ni un poste, doble. Se rompe la moto en la serie, la moto me la hacía mi hermano Piqui, Jorge, y la moto la usé que la cargamos en el trailer ya rota, ya está. Y mi hermano Piqui sacó el motor, demoraba mucho, se había roto un eje de la caja, y agarró, se puso en un banquito, que esto, lo otro, sin desarmar el motor, sacó un eje, trabajó, todo precisión, niveló el motor. Yo no lo hago. Cuestión que sacó un eje, puso otro, todo armado el motor, con la caja armada, y lo enganchó. Corrí y gané la final. Yo quedé ahí, ¿eh? ¿Sabés a quién levantaron la anda? A él. Bueno, y después de ahí, quiero hacer motocross. Mi salida a nivel nacional fue motocross. Entonces empecé a motocross. Debuté en Mercedes, al pago del Toto Echegaray. Empecé a correr acá en el zonal, acá ganaba, todo bien, fui correr, y un día dije, yo también quiero salir todo esto. Yo corrí en las dos cosas, en motocross y en velocidad, a veces el mismo día, digo, un domingo una cosa y otro domingo otra. Yo corrí en moto, me andaba en moto. Yo hoy le digo a los chicos, tienen que saber hacer de todo. ¿Estamos? Y hoy me está dando la razón, tanto Valentino Rossi, Márquez, todo eso, que están haciendo de todo, con la precaución de no lesionarse. ¿Está? Y entonces un día voy, y antes corríamos 3 mangas de 30 minutos más de vuelta, y yo con un solo pulmón. Mi segunda carrera después del accidente fue en Cosquín, Campeonato Argentino de Motocross, en Cosquín, que lo organizaba el viejo Ray. Obviamente, mitad tanda parado, no podía más, pero empezaba, ¿me entendés? Vamos. Yo sabía que iba a ir último, pero estar es lo que le cuesta hoy, me cuesta hoy decir a los chicos de hoy. Yo iba a hacer que yo sabía que abandonaba, pero vamos, ¿entendés? Y fui a Mercedes, fui último y me sacaron la vuelta por manga. Petete Viamonte, el hermano de Petete, Claudio Pese, Goyito Martínez, uno de Bariloche, y yo me sacaban la vuelta. En los 30 minutos me sacaban una vuelta. No es como ahora que ahorran 15 minutos. Eran 30 minutos, 3 mangas de 30 minutos más de vuelta. me vine todo el viaje pensando que la carrera que viene no me tienen que sacar la vuelta. Ese fue mi objetivo. No ganarle, que no me saquen la vuelta. Y así fui. Yo tenía una motito de velocidad que me había dado Juan Ángel Díez. Me conecta con Juan Ángel Díez, voy con Juan Ángel Díez, me da la moto y salí tercero en Buenos Aires con una Zanella 180. Dejé de correr por falta de plata. Porque Juan Ángel Díez, yo le gané a los hijos, que hoy tengo buena relación con Marcelo, y Juan Ángel me dijo: René, nene, ahí tenés la moto, pero no quiero pelear más en mi casa. Así que me traje la moto, pero no podía correr. Y un día me encuentro con un señor, Gustavo Rebagliati, un empresario de en ese momento era distribuidor de lubricante Ray, Bail Ray. Y me dice, me conecta con la gente de Scalise, con la gente de Kawasaki en ese momento, estamos hablando del 81 ya. Y de golpe paso a manejar un Kawasaki 1000. El primer día que me subo, me paran. Pará, pibe, te va a matar, todo así. Yo me agarraba. ¿Entendés? Yo me agarraba. No, pibe, todo así. Bueno. Está bien, 81. Bueno, y después anduve bastante bien, le gustó. Está bien, mira, pibe, dice, hay una carrera, nosotros no te podemos pagar nada, si querés venir, cuando estás con nosotros no pagamos nada. Pero hasta ahí, bueno. Hay una carrera en Paraná, dentro de un mes y medio, ¿querés venir? Voy a Paraná. Y ellos tienen equipo a Gustavo Cerdera, Fernando Cerdera y Quiero Camerucci. Voy allá con la tercera moto, circuito nuevo para ellos también, y anduve rapidísimo. Y tiene un accidente Camerucci y se mata, muere. Pero yo anduve rapidísimo. Te imaginas, Rafaela, la noticia, no era el celular como hoy, la noticia, el radio. Se mató un corredor en Paraná del equipo Kawasaki, mi casa. ¿Estamos? Hasta que yo llamé y no se había matado Camerucci. Bueno, la cuestión que la carrera sigue, el equipo se retira. ¿Entendés? Hoy es distinto, por eso duelen muchas cosas hoy. Pero la carrera, entonces cuando estamos en el sanatorio, que retiran el cuerpo de Quiero Camerucci, viene García y me dice, dentro de 20 días corremos Marco Juárez, te necesito, me dijo. Así es, Oscar, sé que había visto que yo más o menos, bueno, teléfono, no entrené nada y me voy al autódromo Marco Juárez, a dedo. Te lo pueden decir los chicos hoy. Yo me paso el camión, hasta que frenó el camión, que yo vi que era el autódromo, paró, me viene caminando por medio del campo, que ahí los chicos de Kawasaki vieron que venía un tipo morochito y viajando, caminando por medio del campo, y era yo, y ya estuve en la punta. Ya con la escuela de Cerdera. Salí cuarto. En ese momento salías cuarto, sacaba el podio, hacían otra carrera con los locales, el que quería, más los otros 10, 12 de la categoría, y hacían una carrera con solo una carrera B. Voy y la gano. ¿Estamos? Listo. Vamos a la segunda carrera, Tucumán. ¿Está? Ellos pasan por acá, me buscan, me voy a Tucumán. Ya me llevaban, ya no gastaba yo. Lo mismo, cuarto el equipo Suzuki, el equipo Ducati, Kawasaki, y yo el cuarto. Yo le ganaba tipo de equipo ya cuarto, pero no cuarto, cuarto ya más cerca. Porque yo siempre digo a los chicos, a mí no me interesa el puesto, me interesa la distancia, cuánto mejoramos. Y gané la carrera, la otra. Viene a agarrar la Pampa, tercera carrera, otra vez cuarto, vengo ganando. En la última vuelta, en la última curva, el autónomo de Pico, de General Pico, me caigo. Y yo le decía, ¿cómo te vas a caer en la última vuelta? No sé, se me escapó de abajo, no sé, se escapó. Un Kawasaki 1000, que era la primera vez que me habían dado la moto de Camerucci. Y yo el puesto, el tercer puesto, lo peleé rueda a rueda con el tercero, ya con otra moto. Y me caigo en esa moto, la moto, viste, intocable, porque era... Y que sí, que no, que esto y lo otro, que lástima, no te puedes caer en la última vuelta, ¿viste? Sin enojo, pero me hacían ver el error. A los 15 días me llama García, que era un perro verde, decían, lo adoro, pero era perro verde. Por eso a mí, yo soy así, viste, esos tipos. Me llama y me pide disculpas. Porque se había roto una cosa en el embrague y se había trabado el motor y me había caído. Me pide disculpas. Bueno. Llega el 82 y yo corro una motocross. Empieza el campeonato. Vamos a Balcarce. Corremos a Balcarce, un circuito chiquito que se hizo, abajo el puente, todo. No arreglaron ellos con Cerdera. No arreglaron, entonces yo pasé en 3 carreras, el tercer piloto, pasé a ser piloto número 1, ¿viste? Una cosa, yo iba siempre solo a las carreras. Entonces, hay cosas que uno le quedan y lo transmite a los chicos hoy. Entonces, vamos a Balcarce y me gana uno por media rueda. Yo por desconocer el circuito, ¿me entendés? Por confiarme, y me ganó por pero media cubierta, ni media rueda, me gana. Carrera siguiente, yo voy al taller para ir a correr, que creo que era en San Rafael Mendoza. Cuando llego al taller, la moto que yo había usado, tenía el número 58 de Cerdera. Y la vieja mía, el 21, que era mi número. ¿Vos te sabés que alguien me dijo algo? Mirá que arreglamos con Cerdera, ¿me entendés? Entonces, esto es Oscar García, vamos a la pista. Esto es Oscar García. Me dice, seguilo él, salí atrás de él. Si él sale último, vos salís después del último. Si él gana, peleale vos. O sea, entendí el mensaje al tiempo que era, ¿entendés? Por eso digo, Cerdera fue mi maestro. Entonces así, cuando él se mató, por eso tengo yo el 58, que es la pelea que tengo con Henry Martin, él también tiene el 58, San Juanín. A ver, ¿quién se inscribió antes con el 58? ¿Entendés? Con Henry. Y él entró al automovilismo con el 58 por Cerdera, y yo después lo agarro. Fíjate que cuando arranco con el turismo, tiene el 58, después en Fórmula 2 también. Bueno, y entonces vos salías atrás de él. Yo tenía algo que picaba siempre bien, era buen largador. Y entonces veníamos y el viejo me pasaba. ¿Viste? Si bien yo no lo apretaba, ¿viste? Pero me pasaba. Y se me iba. ¿Sabes? Pero cada vez menos. Vamos a la carrera de Tucumán. Vamos a Tucumán, primera pista que yo repito de todo el itinerario, por eso siempre digo, son 2 años para trabajar. Vamos a la primera carrera, repito, yo estoy girando y se me cruza el viejo, ¿viste? García, para. Y yo paso un corto, doy la vuelta y entro. La moto usamos en Tucumán el circuito chico, ¿te acordás del parque? Usamos el chiquito. Paro, y cuando yo corto, me pasa Cerdera. ¿No lo viste, boludo? ¿No lo viste? Perdón. ¿No lo viste al viejo atrás? No, Oscar, llevo 25 años, ¿no? No, Oscar, no lo vi. Bueno, esto es para vivo. Ahí adentro vos tenés que ver todo. ¿Entendés? Hacía 2 vueltas y te estaba siguiendo el viejo. Y yo así, bueno, salí. La cuestión es que vamos a la clasificación, le hago el 1. ¿Por eso te seguía? Le hago el 1 yo, repetí circuito. Por eso yo lo adoraba al viejo y el viejo me adoraba a mí. El viejo tenía 10 años más que yo. Tipo que no escondió nada, ¿me entendés? A pesar de que le ganó, no escondió nada. Y le ganó la clasificación. Me acuerdo, al día siguiente a las 7 de la mañana, en la habitación, vení, vamos. Por eso, vení, vamos. Trabajar en el equipo es lindo. Vamos a la ruta. Bajan mi moto, banquito, mate, mi moto, pom, pom. Bajan un cuerpo de carburador como el que tenía Cerdera. O sea, yo tenía una moto inferior, pero yo ya le estaba peleando. Es lo que yo digo a los pibes, yo no quiero la mejor moto, yo necesito que un pibe trabaje para ser bueno. Después cuando te pongo la moto buena, vas a tener la diferencia. Si no, acá son campeones muchos porque tienen la mejor moto. En la recta te hacen la cipú. Y después, por eso, bueno. Vamos, no me dejaron programar a mí, pum, pum. Boca cerrada, ¿viste? Llegamos al autódromo, pum, pum, pum. Bajé el tiempo en tanque lleno de la clasificación. Pero nadie mudo, ¿viste? Y García me explicó mucho, no lo va a ver, hacer lío, empujar, viste, fuerza, nada, todo tipo con señas. Aprendés a trabajar. Hoy tiene 84 años ese hombre y anda en bicicleta todavía. Y fue el primer argentino entrenador que trajo la primera medalla olímpica de ciclismo en Lausanne, Suiza, para Argentina, el entrenador. Era los tipos entrenando en bicicleta y son todos estratégicos. Bueno, entonces el tipo, nosotros teníamos la flecha, que yo las uso hoy todavía. La flecha así, anda así. Así, baja un poquito. Así entra la box. Y así, mátate. Hasta no me retaban si yo me caía, estando la flecha así. Siempre en la largada, hay que empujar. Entonces a mí me empujaba el Chiva Sosa, que después vino años conmigo en el Tano, Daniel Río lo empujaba a Cerdera y García mirando. Resulta que Daniel Río lo empuja a Cerdera, García no estaba y se viene para atrás y me empuja a mí. ¿Viste? Y me grita, si podés ganar, ganale. ¿Cuándo me lo dijo? No me lo dijo a la noche. Que yo me iba a dormir, iba a vomitar, ¿me entendés? Ahí tenía 2 minutos. Tenía 2 minutos para cambiar mi cosa. ¿Me entendés? Y tenía que tranquilizarme, poner nervioso, loco, ¿me entendés? ¿Estamos? Largo, te dije, por suerte siempre picaba en punta, Paso la primera vuelta, el cartel así. No estaba así, ¿eh? Así. Oh. Paso la segunda vuelta, el cartel así. Prohibido mirar por las 2 primeras vueltas atrás. ¿Viste? Paso así, miro para atrás, después de la segunda vuelta, miro. Lo veía Peringa, le decía. 40 metros atrás mío, viste un tipo de ojo así, y esperando que yo le dije, la vuelta así, así. Termina el carril y le gano. Le gané por 100 metros. Claro, ya me había dado la orden del otro. ¿Estamos? Llego a los boxes, ¿vos sabés quién me felicitó? Nadie. Y loco, gané mi primera carrera. ¿Me entendés? Gané mi primera carrera. A mitad de año te cuento otra cosa. Gané mi primera carrera, nadie me dijo nada. Esto fue en septiembre, octubre, en Tucumán. Nada. Bueno, Cerdera, calarga así, en el podio, me da las manos, todo. Terminó la carrera, cargamos la camioneta, todo, salimos de la camioneta, García, yo en el medio y el papá de García. Y atrás, Chiva y Daniel. Salimos de la camioneta, bien pendejo, así te quiero, así. ¿Entendés? ¿Cuándo me felicitó? Cuando estaba solo. Que no estaba delante de la gente que te agrande, que me agrande. Distintos sistemas de enseñanza. Tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites, Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos, 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. A mitad de año, yo te dije que corría motocross. Vamos al campeonato argentino en diamante. Y yo corría para Suzuki, o sea que yo corría un domingo para Suzuki, para Kawasaki. Suzuki en motocross y Kawasaki en coso. Y le gané en diamante. Yo fui el único tipo que ganó en óvalo de tierra por argentino, en motocross por argentino y en autorón por argentino. Claro, les gané. Y yo venía y el domingo tenía que estar trabajando, porque yo trabajaba en Kawasaki. Yo, no es que estaba, me pagaron un sueldo, pero tenía que laburar. La oficina de Scalise estaba en cada avenida Corriente y el negocio estaba ahí, Mirasoro y Juan B. Justo. ¿Viste? Cuando llego todo, me dice, che, dice Arturo que te vaya a la oficina que habla con vos. Bueno. Arturo, bueno, esto no puede ser. ¿Para cómo le gané a ellos? O te cae motocross o te cae la moto. Así fue. Tú a mitad de año tuve que dejar de correr el motocross. Aparte yo en moto corría en 3 categorías. ¿Eh? Yo me subía de una, llegaba a la torre, parque cerrado, me subía a García a una y me subía a la otra. 125, 250 nacional, 350 internacional y superbike. Yo corría 3 carreras seguidas, de media hora, no de 20 minutos como ahora, ¿eh? De media hora. Pero aprendí un montón de cosas con este García. Un día, es para contar un montón de cosas. Un día paso a frente de boxe con el 250. ¿Viste? Oh, nacional. Oh, se estaba en quinta. Y yo pasaba a frente de boxe, ¿viste? Siempre justificando. ¿Viste? Oh, ¿qué? Claro, el otro me agarraba. Entonces, te digo todo esto porque es lo que yo trato de entender a los chicos. No tienen que demostrar nada arriba. Ni siquiera cuando ponen el cambio. Algunos hacen, ah, sí, no, vos, esto. Si con esto se da, no se da con el codo. Vos se da con el codo, se da cuenta el de atrás cuando va a acelerar. O cuando va a largar el mano, va a frenar. ¿Entendés? Todas esas cosas el tipo me enseñaba. Y paso yo, che. Y la tercera vuelta no había más nadie. Pero nadie en el box. Termino la carrera. Dejo la moto en el parque cerrado. Quedé segundo, pues me agarró Claudio Benedetto, de La Plata. Paro ahí en el parque cerrado, viene García, me lleva con un mini ciclomotor hasta la otra punta. Me refresca todo, bla, bla, bla. Me dice, ¿qué le pasamos? ¿Por qué me hacía seña? Oscar, yo decía que se me ha trabado en quinta. ¿Y qué solución te voy a dar yo? Arreglate como pueda. Me sacaron un problema en la cabeza, de justificar. Mi hermano tenía contactos en Europa, se había ido a Europa mi hermano. Después del servicio militar, ya te dije, del 63, mi hermano se fue para allá, estuvo años allá. Con una petrolera. Tenía contacto allá, en Suiza, una petrolera suiza, eGol, hace lubricante eGol. Ahí se ven, en algunas motos, autos se ven. Y me invitan a correr 2 carreras. 2 carreras de endurance. Un equipo suizo. Yo no me ponía en pasaje, no pagaban nada, yo tenía que ir. Así que junté plata. Y yo me iba a ir a correr a 24 de Boldor, se llamaba, en España, en el parque de Montjuïc. Se corría ahí. Hoy se hace lo mismo, pero en Montmeló, Barcelona. La endurance, que hoy sigue estando en el Mundial de Endurance, que corren con 4 pilotos. Entonces yo tenía que ir, nada más. Sí. Y acá, como en aquel momento no estaba tan organizado, se inventaban las carreras. Bueno, corremos a tal lugar, ¿viste? No estaba programado. Entonces, yo me iba un fin de semana y hicieron carrera. Organizaron una carrera. Entonces, 15 días antes de ir, le tuve que decir al equipo suizo que no iba. Mi hermano se enojó, con razón. Te vas a arrepentir, bueno. Entonces dije que no. Entonces dije yo, porque Arturo me dijo muy claro, René, podemos perder una carrera, pero no 2, acá. Porque ponían 2 domingos seguidos y no me daba. ¿Me entendés? Porque era 2 domingos seguidos en Buenos Aires. Podemos perder una para pelear el campeonato, pero no 2. Entonces dije, bueno, me quedo. Lo analicé, me quedo. Así fue, así textual. Me quedo Arturo, pero yo a fin de año dejo con remoto. Bueno. Y ahí, con esa plata, de ahí fui de Tulio Crespi. ¿Te acuerdas? Porque Giachino, con la publicidad de UFO, Giachino, Silvio Oltra y el Toto Echegaray tenía la publicidad de UFO, y Gurini 4370. Entonces, voy al Crespi, ahí es San Dumont, ahí en la esquina que tenía. Yo quiero correr, bueno, ¿cuánta plata tenés? ¿Y cuánto se necesita? Tanto. Pues me alcanzaba, ¿entendés? La que yo llevaba para correr allá, ¿entendés? Bueno, entonces, bueno, miento, se lo dije en el autódromo. Y agarró y me dice, bueno, subite al auto. Yo ya había terminado de entrenar con la moto. Subiste al auto. Puso en marcha, tú de afuera, viste cómo era impetuoso él, pum, como es. Salí por el estacionamiento allá arriba, ¿viste? Ya habían cerrado toda la pista. Salí por el estacionamiento allá arriba, todo bien. Qué lindo que esto, el otro. Bueno, listo. El miércoles probamos, porque venía a correr Rafaela. Estamos hablando de septiembre. Venía a correr Rafaela. Yo quería correr esa plata en Rafaela. Bien, entonces voy. El primer entrenamiento me dice, muy bien, pibe, anduve bien. Segundo ahí, de la punta de Giachino. De Giachino y Silvio, el equipo de él. Bien, muy bien. Entonces me dice, ahora cuando te vas con el auto, ahora cuando te vas con el auto, probás puntitaco porque te falta la frenada. Todavía la tenés larga, claro, la frenada de la moto. Yo venía mucho más rápido con la moto, pues mucho más rápido con la moto y frenaba mucho más, mucho antes. Me faltaba la atropellada esa, ¿viste? Hacer puntita como más en contra. No, le digo, Crespi, yo estoy a pie. Yo no tenía nada. ¿Cómo estoy a pie? Sí, yo estoy en colectivo con el 21. Bueno, vení que te llevo. Y me llevó, pues yo vivía en Malawi y Corriente. ¿Entendés? Y me llevó hasta donde el taller de él. Ahí Jorge Newber y Warner, que tenía el taller. No, tenés que hacer así, ¿viste? Porque así, pues, no, bueno. Eso era un miércoles. El miércoles siguiente voy a probar otra vez. O el lunes, con la cuestión que ya la última prueba para mí era Rafaela. Y le hice el 1. ¿Entendés? Viejo chocho. Vengo acá, el viernes de entrenamiento le hago el 1. Yo siempre fui rápido en lo rápido y lento en lo lento. ¿Me explico? En moto, en auto, ¿eh? En lo lento soy lento y en lo rápido, no sé. Vengo acá, bueno, la cuestión es que venía peleando con ellos 4 y faltando vueltas se cortó la homocinética. Si no, podría haber hecho podio en mi debut, ¿entendés? Que hice el segundo tiempo en clasificación, en auto. Ahí dije, basta, corro en auto. A un 83, pues yo en 82 corrí una sola categoría en 1000, que salí campeón. Y en 83 también salí campeón, que corrí las 3 categorías. Ya sí se retiró Cerdera, ya sí se retiró, ya, yo ya estaba para las 3 categorías, ¿entendés? Venía a las carreras con nosotros, ¿entendés? Y me decía, mira allá, tipo coacha en aquel momento. Vamos al 83, termina la carrera en Rosario y yo tenía que salir, tenía con hacer 5 vueltas y abandonar, yo era campeón en 3.50. Entonces salí campeón en 2.50 nacional, campeón en 1000 y viene a la categoría 3.50. Cuando yo salgo de boxe en la vuelta, salgo de boxes, de box, hago la vuelta a grilla, se me acelera la moto. Le digo, Oscar, está acelerada, está chupando aire. ¿En serio? Sí. Este tipo, viste, nada que mostrar. Ya está rota. ¿En serio? Sí. Sí, se acelera. ¿Por eso la trajiste parada? Sí. Por eso la paré. Ajá. Bueno. Dimos la vuelta de, viste, la vuelta previa y largo, hago 100 metros y se rompe la moto. Yo, si daba 3 vueltas más, era campeón. O sea que me quedé, nos quedamos. Cuando llego, viene Chiva corriendo a buscar la moto. Chiva, no corro más. ¿Cómo? ¿No corro más? Se la había tomado en septiembre la decisión. Nos quedamos en la casilla esperando terminar la carrera, porque si el otro abandonaba, podía salir campeón todavía yo, ¿me entendés? Terminó el campeonato, listo, fuimos. Los saluda el chico, Pirincho Blanco. Ahí no corre más. En el 84, yo empiezo a correr, sigo corriendo en Fórmula Renault, me compro el auto yo por mi cuenta, el 84. Me compro yo el Fórmula. Todo lo que tenía ahorrado me compré el 84. recibo Olimpia de Plata, ¿viste? Todos los chiches de motociclismo, todo. Tenía publicidad. En aquel momento cobraba de publicidad 2.500 litros de... Cobraba de publicidad y de sueldo 2.500 litros de nata super por mes de sueldo. Corriendo en moto, que nadie le daba bola, pero yo estaba ahí. Con Fiorucci. Y Belray, que el gerente era Franco Marinao, que es el dueño de AMA. Sigo estando con AMA desde aquella época. Bueno, empecé a correr en auto, con Fórmula Renault. Me con Fórmula Renault fuimos. Yo fui a Salta con el chico que me atendía la moto de Crow de Suzuki, ¿te acordás? Que conté antes. Se vino a trabajar conmigo para atenderme en Fórmula Renault. Él y yo solo. O sea, de tener una casilla, tres motos, equipo, pasé a tener nada. Era auto propio, motor casi lento, que ya fuera en repechaje. Me fundí. Me fundí, no, y ya no iba a correr. Me llamó un chico de Entre Ríos, Charchir. Si no, quería correr en forma todo entrecor. El RAL que era de Cachi Caracini. ¿Te acuerdas? Le dije que sí, en Río Cuarto. Le dije que sí. Sí, no ponía nada. Me pasaban a buscar, nos íbamos a Río Cuarto. Me llama Arturo Scalise. 84. René, te necesito. ¿Qué pasa, Arturo? Hay que ayudarlo a Vignetti a salir campeón. Con este García y Río, todo estratega, sacando puntos. Cerdera ha vuelto a correr, equipo propio, y le peleaba el campeonato a Vignetti. Entonces yo tenía que ir a salir atrás de Vignetti y ganar a Cerdera. Mi carrera contra Cerdera, contra Peringa. Era lindo que estábamos los tres, ¿viste? Bueno, 84. Pero Oscar, Arturo, yo decidí esto, lo otro. Esto, lo otro. Y bueno, en definitiva, corro en Río Cuarto. Entreno el viernes en Río Cuarto. Ah, me fui una vez a entrenar a Buenos Aires, a la moto, para adaptarme un poco. Ellos se van a Córdoba, yo me voy a Río Cuarto. Entreno con el auto el viernes, clasifico una tanda en Río Cuarto. Raúl Marini, que era el comisario deportivo, te va el TC2000, ¿te acuerdas? TC2000, top, estamos hablando ya, 84. Me autoriza que yo deje el auto en la tranquera. ¿Viste el curvón de la tranquera de Río Cuarto? Y me estaba esperando este chico, ¿te acordás que te conté que el chico era mecánico mío con el Fórmula? Entonces me estaba esperando de aquel lado, y yo dejo el auto en la tranquera para que los chicos mecánicos metan el auto al parque cerrado. Me están esperando los pibes mecánicos del auto ahí, dejo el auto ahí, termina la clasificación, dejo el auto, cruzo, me voy a la chata y me voy, vestido con un bus antiflama. Me voy al Cabalén. Llego al Cabalén, clasifiqué directamente. Bien. Organizamos todo para el día siguiente. Me vuelvo a... Mirá la confianza que me tenía Scalise. Me vuelvo a Río Cuarto, hago lo mismo, con la diferencia que di 5 vueltas, abandoné. Entonces... me río porque me puse el buzo de cuero ahí mientras la gente no me termina y me cruzo corriendo con el buzo de cuero. Me estaba el chico en la camioneta y me voy al Cabaret. Me estaba esperando Oscar García con la policía. ¿Te acuerdas la que entraba al Cabaret que era finita antes? ¿Te acuerdas? Te voy hablando del 84. Me estaba esperando Oscar García con él y una moto de la policía. Aparte, en el momento la gente iba a ver las carreras. Así que llegué para relajarme y largué. Y salí segundo. Segundo, todavía en todo, y le gané a Cerdera por media moto. Entonces yo tenía que salir segundo. 2 carreras, esa y la de San Juan, con Peringa. Y de correr a Peringa a San Juan, me metió en un compromiso la Gran 7. Pero le gané por medio. Y en moto en ese momento el Cabalén lo hacíamos al revés. Usamos la bajada. Bajamos en una rueda la moto, ¿no? Hoy la suben en una rueda, antes la bajábamos en una rueda. Y terminó la carrera, todavía, todo, listo. A los 20 días, un mes, había carrera en San Juan. Vamos a San Juan, ya no tenía carrera de auto. Y ya yo estaba siempre atrás de Vignetti, hasta el entrenamiento, por la cabeza, ¿viste? Este García me decía, anda a traer. ¿Entendés? ¿Entendés? Para que no veas que yo quería ganarle, ¿viste? Entonces, largamos la carrera, Cerdera se equivoca, se pasa una frenada, ¿viste? En la horquilla, se pasó y ya está. Terminó la carrera, campeón Vignetti, y yo hice mi trabajo y chao. Y sí, se emocionó muchas veces René Zanatta, especialmente cuando habló de la familia, de sus hermanos, a quien reconoció que iban tal vez mucho más rápido que él, pero bueno, él tuvo esa perseverancia de continuamente seguir e ir perfeccionándose en las motos de carrera. Ama la tierra, por eso hizo motocross, ojo, correr no solo en tierra, en pistas de velocidad, después asfalto y hacer a la par motocross. Es de esos pura sangre que todos los fines de semana tenía que competir, sí o sí, en las dos o en las cuatro ruedas. Increíble la historia, miren lo que es el automovilismo, el motociclismo argentino, ¿no? Porque cuando conocimos la historia de Henry Martin, un inspirador para el sanjuanino fue Peringa Cerdera, tal vez uno de los mejores motociclistas en la historia del motociclismo argentino, y es también quien estuvo a su lado y a quien fue el espejo, a quien quiso ganarle siempre René Zanatta, nada más que uno como ídolo del sanjuanino, porque era de San Juan, Peringa Cerdera, pero Henry se dedicó al automovilismo, al karting, y Zanatta mano a mano como compañero de equipo del más grande en ese momento motociclista argentino. ¿Cómo se cruzan las historias? Cuando fuimos a hablar con Yoyo Maldonado, hace 2 o 3 años que se hizo ese especial de 4 magníficos capítulos de la vida de Yoyo, Yoyo después termina peleando ese famoso campeonato del 94, termina ganando del TC2000 en Rafaela con aquella polémica definición, va a hablar Zanatta y mucho sobre eso. Yoyo estaba ese día y competía ese día en Pergamino, en ese accidente que a René le marcó la vida y al menos parecía que era una finalización de su carrera y fue tal vez el puntapié inicial para fortalecerse y correr con un solo pulmón. Fíjense que físicamente no lo sintió, por eso digo que es una historia de los esforzados de verdad, en el que el talento brotaba y brotó siempre, porque cada vez que se subió a un auto de 4 ruedas después de venir de las motos, lógicamente siempre triunfó y vendrán los campeonatos. Pero eso será tema del automovilismo. Prepárese para la semana que viene, nos vamos a meter en la segunda y última parte de su etapa de motociclismo. Zanatta va a ir al Continental Circus y la va a romper en una carrera, en unos entrenamientos en lluvia en Alemania. También corrió aquí en Argentina y hasta que en un momento se va a dedicar a las 4 ruedas. Y Tulio Crespi, ¿vieron cómo se entrelazan todas las historias del automovilismo argentino? Y Tulio Crespi también vuelve a aparecer en la historia de Zanatta, pero no me quiero adelantar. Espero que lo haya disfrutado, así como lo hicimos nosotros. Fueron 2 días de grabación en Rafaela. Agradecemos a su madre, que está pendiente de él, que está al lado del taller, que sacó todas las fotos de ese baúl de los recuerdos. Es hermoso cuando los protagonistas aman brindarse así, desnudar su alma, como siempre digo, ante P1. Realmente nosotros que estamos de este lado lo disfrutamos mucho. Espere una semana más, se viene la segunda parte en 2 ruedas de René Zanatta.